¿Verdad, tía? ¿No es cierto, Mario? Me parecería perfecto si tu papá no se opusiese a que las acompañe. ¿Y las clases? Recién a fin de año debo rendir mis últimas materias. Tengo un tiempo brahmánico. Entonces pongo estas dos damas bajo su responsabilidad. Esto hay que celebrarlo. Papá, tesoro. Tía. ¡Ay, déjeme! Don Gaspar, el señor Vargas. Hazlo pasar. Vamos, muchachos. Buen día, Laceras. ¿Qué tal, socio? ¡Qué sorpresa verlo por aquí hasta ahora! Venga. Permiso. ¿Hola? ¿Sí? Ah, ¿cómo está Carreras? ¿Esta noche? Imposible. Figúrese, hoy es el cumpleaños de mi hija. Sí. Llámeme mañana. ¿Ha comprobado cómo sé resistir la tentación del juego? ¿Qué le pasa? Su frente anuncia tormenta, Vargas. El miedo guarda la viña a las eras. Usted no lo ha tenido nunca. Así nos va. Usted acaba de reconocer que no conozco el miedo. Hable. Nos hemos quedado en la calle. ¿Qué dice? Los títulos de la territorial se han venido abajo. Recuerde que se lo previne. El consorcio maniobró con la situación. Todo perdido. Todo. No hay reserva capaz de enjugar nuestro déficit. Algo salvaremos, sin duda. Usted podrá disponer de ese dinero. No tengo ningún derecho a arrastrarlo en la caída. Eso no, Laceras. Somos socios para ganar y para perder. He sido un loco, Vargas. No lo siento por mí, créamelo. Lo siento por mi hija, pobre Elsa. Ella no merece el menor sufrimiento. Y por usted, mi querido amigo. Casi pudiera vender mi alma al diablo. No se torture por mí, Laceras. Soy un hombre solo. Podré capear mejor el temporal. Piensa en usted. Tenemos que encontrar una solución. Luchar. Tengo el presentimiento, Vargas, que saldremos a flote. Le ruego que me deje ahora. Mañana nos veremos. Esta noche tomaré una decisión. ¿Y Elsa? Hace unos momentos resolví mandarla a Río. Lo haré. No quiero que asista a este derrumbe. Solo sabiéndola feliz, tendré más fuerzas para luchar. Un gran poeta que se pasó la vida sin salir de su casa dijo que partir era morir un poco. Voto por la negativa. Partir es revivir, recomenzar. Si alguien muere, es el que queda. Si bien Dios no permite nunca que muera del todo, para que pueda disfrutar, después de su agonía, la suprema felicidad de volver a ver al ser querido. Al que partió llevándose su corazón y que regresa para devolvérselo. Florido y frutecido. ¿Qué me dices de papá filósofo? Siempre lo dije. Es un gran hombre. Más que eso, Mario. Es un gran padre. ¿Puedo hacer un poco de música? Todo lo que tocas se convierte en música. Papá, que me voy a poner insoportable. Ven, Mario. Permiso, tía. Es un ángel. Has estado muchas veces apoyada aquí, ¿verdad? Muchas. Y las más de las veces soñando contigo. Y aún antes.
antes de conocerte, pensando que algún día me enamoraría, que algún día sería inmensamente feliz, sino porque podría querer. Entonces no partirás del todo. Tu padre tiene razón. Siempre queda algo de nosotros. Gracias, señor. Qué maravilloso sería todo esto si papá estuviese con nosotros. Pobre Gaspar. Según sus cartas, tiene un trabajo enorme. Luego te mostraré la última. Me escribe cosas tan lindas. Tu papá es un verdadero poeta. Un hombre superior. No lo digo porque sea mi hermano. Pero a usted le consta, Mario, que hay pocas personas tan finas, tan desinteresadas como Gaspar. La mamá de Elsa lo adoraba. ¿Saben cómo lo llamaba? San Gaspar. Thank you.
Hasta mañana, Elcita. Que descanses. Gracias, querido. Elcita, por primera vez embargado, solo en nombre de esa cobardía, del tremendo terror a enlodar un apellido que es también el tuyo, es que me decido a pedirte un favor que me humilla y me desgarra como no puedes imaginarlo. He cometido una locura. Debo reponer 50.000 pesos antes del 15. Espero que esta carta llegue a tiempo. Tienes que ayudarme, querida, y pronto, antes de que todo sea inútil. En Río vive Guillermo Lagos Renard, un escultor riquísimo a quien ayudé en los comienzos de su carrera. No conozco su dirección. Tienes que verle y entregarle la carta que va junto con esta y en la que le pido ese dinero que yo me comprometo a devolverle con mi vida si fuese necesario. Pienso que dentro de 3 meses estaré en condiciones de hacerlo. Corre, hija, y perdona a tu padre que espera tu respuesta agonizando.